Atención pueblo de Chile, atención pueblo de Chile, la Dirección Nacional del Frente Patriótico Manuel Rodríguez se dirige al país. La Dirección Nacional del Frente Patriótico Manuel Rodríguez se dirige al país. Hermanos, la paciencia de los chilenos se está agotando. ¿Hasta cuándo hemos de seguir soportando esta miseria a la cual se nos pretende condenar? ¿Hasta cuándo tanta hambre, tanta cesantía y tanta pobreza? ¿Hasta cuándo tendremos que vivir así los más, mientras unos pocos se apropian de los bienes nacionales, se compran propiedades y se construyen fastuosas mansiones en Locurro, el Melocotón, Limache, Bucalemo y quizás cuantas más? ¿Hasta cuándo habrá que soportar tanta injusticia, tanto atropello a nuestra dignidad, tanto crimen de la siniestra senil, tanta persecución y tanto abuso? ¿Hasta cuándo? ¿Acaso hemos de vivir así eternamente? Chilenos, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y todo Chile estamos convencidos de que la hora de terminar con este régimen de hambre, miseria y terror no puede esperar más. Ha llegado la hora de decir basta y emprender unidos todos los chilenos sin distinciones el camino de la lucha frontal que esta agobiante situación requiere. Pues cuando al pueblo se le cierran todos los caminos para alcanzar su libertad, cuando se pretende solo engañarlo con tramposas leyes y demagógicas medidas, y sus justas demandas se le responde con detenciones, torturas, asesinatos y persecución, solo nos cabe luchar con renovada fuerza, empleando todos los medios que podamos, incluir a las armas. No nos gusta la violencia, hubiéramos querido evitarla, pero no nos falta el valor para combatir, cuando nos han puesto en la disyuntiva de morir de hambre o luchar sin claudicar hasta la victoria por nosotros y nuestros hijos. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez asume responsablemente la decisión que ya ha tomado el pueblo de Chile de luchar en abierta rebeldía contra Pinochet, tal como lo ha demostrado en los combativos jornadas de protesta nacional y en los actuales preparativos del paro nacional. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez no es un partido político. No pretendemos convertirnos en alternativa ante ellos. Somos hombres, mujeres, jóvenes, de los más variados pensamientos ideológicos, a quienes nos une el noble anhelo de alcanzar la libertad para Chile. Al conmemorar nuestros primeros 6 meses de lucha y de incesante combate, nos enorgullece y estimula las manifestaciones de cariño y respeto que hemos recibido en todo el país, a pesar de los intentos de la dictadura por engañar al pueblo, llegando al extremo de realizar criminales acciones que han pretendido adjudicarnos. Hoy reafirmamos una vez más nuestra decisión de seguir combatiendo sin claudicar jamás. Llamamos a todos los verdaderos patriotas a luchar más unidos que nunca y con renovada fuerza en todos los terrenos hasta alcanzar la libertad. ¡Fuera Pinochet! ¡Viva Chile! ¡Aún tenemos patria, ciudadanos! Insistimos que de esperar, eso es lo que deseamos todos los que trabajamos en radio, que esta situación no haya afectado directamente. Ya estamos en comunicación, parece ser con Radio Minería, ¿sí? Sí, perfectamente. Quisiera que el periodista Guillermo Retamal nos explicara cómo fue la situación, la circunstancia que determinó la presencia de este comando extremista que se autocalificó como Manuel Rodríguez y que emitió una proclama a través de las ondas de Radio Minería esta noche que fue asaltada, decimos, por este comando extremista. ¿Por qué nos explica usted, en pocas palabras, cuál fue la situación ocurrida esta noche aquí en los estudios de Radio Minería? Bien, en muy pocas palabras podemos decir que un comando conformado por aproximadamente 5 o 6 personas, no todas se hicieron visibles por razones obvias, fueron apoderándose del control de las oficinas de la emisora una por una, y lo mismo ocurrió con el personal que en ellas estaba laborando. Debemos decir que el departamento de prensa era la última oficina que se encontraba en ese momento libre, y sin conocimiento de lo que estaba ocurriendo en el resto de la radio, por cuanto se actuó en forma absolutamente silenciosa. Debemos señalar a nuestros auditores que no hubo agresiones de ningún tipo. La gente que ingresó a la emisora procedió a identificar primero al periodista que les habla para conversar con él acerca de la situación de ocupación del estudio central de Radio Minería. Posteriormente, el radiocontrolador de Minería, el radiocontrolador de Radio Galaxia, quedó en calidad de prisionero. El radiocontrolador de Minería, Eduard Kenny, fue obligado, bajo amenaza de armas automáticas cortas,
y armas automáticas largas, metralletas como vulgarmente se las llama, a colocar en el aire la proclama que se escuchó en parte. Esa fue la situación contada muy a grosso modo de lo que ocurrió en la radio, reiterando, sin violencia de ningún tipo en contra del personal que aquí está trabajando.